No está bien. Yo sé que no está bien. Pobrecita, mi hijita, se le malogró la cabeza. No, Tito, no está bien lo que nosotros estamos haciendo. No podemos seguir engañándola. No la estamos engañando, solo le seguimos la corriente, sobrino. Recuerda que nos recomendaron no contradecirla, no generarle emociones fuertes. Esto ya fue demasiado lejos. Oye, Jimmy, ¿tú crees que a mí me hace gracia hacerle creer que tú eres enamorado? Si llega a pasar algo, yo tendría que matarte. Ah, no te preocupes, Alesia lo va a hacer primero. Si se entera, me mata. ¿No ven que son solo fantasías de chibolo? Ahorita se le pasa. Jimmy, yo en verdad te agradezco mucho lo que estás haciendo. Para mí es muy triste toda esta situación, compadre. Fuerza, fuerza, compadre. Piensa que pudo ser peor, se salvó de una buena. Tranquilo, tranquilo, mano, tranquilo. Ya. Calma, calma. Oye, está bien, Tito. Todos queremos a tu hija y queremos que se recupere lo antes posible. Así que le voy a seguir la corriente con esto de ser su enamorado. Gracias. No quiero que Alesia se entere, por favor. ¿Cómo pues se va a enterar Alesia? Oye, Félix, ¿qué haces escuchando conversaciones privadas, ah? ¿Qué cosa? Oye, primero, ¿acaso me han dicho, Félix, por favor, esta es una conversación privada, apártate de la ventana? ¡No! Segundo, tú que soy parte de la familia, ya pues, entre la familia no debe haber secretos. Está bien, tampoco te ofendas, Félix, con eso, pero no andes contando por ahí que vas a meter en problemas a mi sobrino. No, es que me ofendo, pues, Pepe, sí me ofendo. ¿Cómo le voy a contar a Alesia? Oye, yo no soy chismoso. Mírame bien a los ojos, te estoy diciendo, no soy chismoso. Ya ves, Jimmy, no va a pasar nada. Vas a ver que en un par de días mi hijita va a recuperar la memoria, ¿eh? Sí, 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 y tu flaca jamás se va a enterar de sus alucinadas de adolescente. Esperemos que así sea. ¿Qué la besé? ¿Qué me está diciendo, Julia? Ups. No, nada de ups. Metiste la pata, ahora cuentas completo. Ale, Maripaz está mal. Ella tuvo un accidente y se salvó, pero quedó mal de la cabeza. Sí. Sí, tienes razón. Tienes razón, no. No es su culpa. No es su culpa. Pero... ¿Qué pasó? ¿Cómo le tomó Jimmy? ¿Qué hizo? No, ¿qué iba a hacer? Se hizo loco, nada más. Además, todos estábamos ahí, así que le ayudamos a barajarla. Ay, me imagino que a Tito no le hizo ninguna gracia. No, claro que no. Él sabe que por el golpe en la cabeza perdió la memoria. Perdió la memoria, pero no se olvidó que le gusta a mi flaco. Dale, es una niña. A veces no parece, Yuli. Ay, ¿pero qué te conté? Yo sabía que te ibas a poner intensa. ¿Intensa? ¿Yo? ¿Sí? ¿Sí? Además, tampoco es para tanto, ¿no? Son fantasías de una chibola. Sí, nada más. Sí. Nada más. Hola. Ay. ¿Viste cómo se puso Jimmy conmigo, mamá? No sé, parece como si no le gustara. No, mi amor. Es simplemente que... ¿Qué? ¿Qué? Espérate, que estoy pensando. ¿Ya ves? Tú tampoco sabes por qué no me quiere besar nunca, si somos enamorados. No, mi amor. ¿Sabes qué pasa? Seguramente se cohibió porque estaba todo el mundo ahí. Ay, no, mamá, eso no es. Jimmy no me quiere besar nunca. Le doy asco. Ay, ¿cómo vas a decir eso, mi vida? Sí, mamá, es que no encuentro otra explicación. De repente ya no me ve tan bonita y piensa que es como besar a un gusano o un peje lagarto. Ay, mi amor, tú no eres un peje lagarto. ¿Cómo se te ocurre? Pero Jimmy piensa que sí soy. No, mi amor. ¿No te has puesto a pensar que tal vez Jimmy no es para ti? Mamá, ¿cómo me vas a decir algo tan feo? Es que hay mucha diferencia de edad. Bueno, pero don Gilberto y Olinda están juntos y se llevan un siglo y son felices juntos. Sí, pero son adultos. Yo no quiero hablar más del tema. Aparte, me está doliendo un poco la cabeza. ¿Qué? ¿Dónde te duele, mi amor? ¿Te traigo hielo? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Quiero un beso. Ay, mi amor, mi bebita. Iba a trabajar de moza y ahora me mandan a la cocina. Oye, ¿está listo el aeropuerto? Oye, pelo flaco. Oye. ¡Ay! ¡Ay, despiértate! ¡Ya está listo! ¡Pula ya, rapidito! ¡Ya cole! ¿Dónde tiene la cabeza este chico? Pelo flaco, ¿dónde está tu cabeza? En Maripaz. ¿Qué cosa? La hija de Tito Pérez se ha enamorado de mí. ¿Qué tiene en la cabeza?
Se ha golpeado precisamente la cabeza y ha perdido toda la memoria. Oye. Ahora piensa que es mi enamorada. Oye, pero golpe bien fuerte debe haber sido. Sí, y hay que seguirle la corriente, eso es lo que me han dicho, hasta que se le pase. Ah, no, no sé, yo no tengo experiencia con loquitos. Loca se va a poner Alesia si es que se entera. Uy, pero secretos entre enamorados no es bueno, ¿ah? ¿Pero qué? ¿Le cuento que la chibola se ha templado de mí? No, pues señora Lee, tampoco. ¿Y chibola no teniendo enamorado? Sí, pero con el golpe también se olvidó de él. ¡Qué heavy! ¡Qué complicado! Bueno, gracias por escucharme, señora Lee. Ya sabe, Alesia no le dice nada. Señora Lee, Nebel. ¡Licenciada! Listo. Ya lo dejé cambiado, sequito y talqueado. Muchas gracias. Ya ve, no era nada del otro mundo. Permiso. Claro que era algo de otro mundo. A ver, bajando, último paradero. Descendiendo, señores. Pagando con sencillo, por favor. A ver, hermano. Listo, buena voz, gracias, muy amable. Gracias. Oye, no seas malo, ¿no tienes monedas, un billete más chico? ¿Es el más chico que tengo? No, pues, hermano, tienes que avisar con tiempo para sencillar. Entonces, yo voy nomás. No, ¿cómo que te vas a ir? Aguanta. Aquí tienes el QR para que escanees. Ay, hay tiempo, amiguito, para más. Ahí está. Lina, Juana. Casi se va sin pagar, ¿ah? ¿Eh? Me iba a dejar que te saliera así. Bien, ahí, ya, gracias. Esta chica sí te conviene. No la dejes ir, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo pienso lo mismo, ¿eh? Licenciada. Señora Maldini. ¿Usted considera que Pacho necesita atención o solamente reposo? ¿Lo ha examinado? Sí, está mejorando, pero claro, necesita atención diaria. ¿Diaria? Oh, tendré que llamar a una técnica para que lo atienda. Ah, no se preocupe, con gusto vengo. No quiero distraerla de sus actividades en el policlínico. Puedo organizarme. Bueno, comprenderá que prefiero pagarle a una persona menos calificada. Yo puedo cobrarle como enfermera. Mañana vengo. Permiso. Gracias. Por fin se fue.